En Cantabria por la mañana, 1 y 20 del mediodía, y como es habitual, cada 15 días aproximadamente, la inspectora y jefa de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria, Diana Mirones, nos acerca algunas de las infracciones y asuntos que se han cometido en la región. Diana, muy buenos días. Buenos días, Lucian. Bienvenida a Cantabria por la mañana. Vamos a comenzar este repaso hablando de varias operaciones de trata de personas que estoy deseando que nos cuentes a mí y a todos los espectadores. Sí, así es. Bueno, eh, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, dentro de las misiones que tiene encomendadas, tiene la misión de, de, bueno, pues de lucha, la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y en este ámbito han llevado a cabo últimamente varias operaciones eh, bastante importantes. Entre ellas, eh, por ejemplo, podemos destacar una operación eh, que se ha llevado a cabo, una operación. Eh, de desarticulación de una organización que operaba a nivel internacional. Se ha colaborado con la Europol, se ha colaborado con el Reino Unido y se ha conseguido la detención de siete personas en Cantabria, doce personas a nivel nacional, eh, que conformaban parte de una organización criminal que se dedicaba a la trata para la explotación sexual de mujeres captadas en origen en, en Nigeria. Uh -huh. para, en, para traerlas a España... Las en nuestro país las engañaban mediante rituales de, de vudú. El modus operandi era eh, las, eh, a estas mujeres las hacían comer mm, corazón crudo de pollo, bebiendo whisky, también les arrancaban pelo y todo ello con el fin de conseguir una, una servidumbre para que ellas no, no huyeran y, y les hacían este ritual para que ellas eh, se sintieran obligadas a hacer lo que la organización les mandaba, bajo la amenaza de que si no, iban a tener graves males para ellas y para sus familias en, en Nigeria también. Entonces, gracias a, a la colaboración de la Brigada Provincial con nuestra Unidad Central, Europol y, y demás organismos internacionales, se ha conseguido desarticular esta organización internacional y se ha conseguido liberar a muchas mujeres que estaban siendo explotadas eh, sexualmente. Por toda la geografía nacional. ¿Aquí incluido en, en Cantabria? Efectivamente, aquí también. Además, eh, también se ha llevado a cabo otra operación, la Operación Paraná, en la que estaba otra organización también explotando sexualmente a mujeres eh, paraguayas. Se ha conseguido detener a tres personas aquí en Cantabria y se ha conseguido la liberación de dos mujeres que estaban siendo explotadas eh, sexualmente en un club de Ribadesella. A su vez, este club ha sido también clausurado estas eh, mujeres las víctimas mmm, bueno pues ellas eh, eran personas que tenían graves problemas familiares eh, problemas eh, económicos en su país y la organización las traía engañadas con, con la esperanza de un futuro mejor en españa cuando al final lo que hacían era explotarlas sexualmente en nuestro país y también en el marco de la, de la evitación de la trata de seres uh -huh. humanos, en Cantabria, y, y de manera novedosa, se ha conseguido por primera vez, eh, se ha realizado una operación, mmm, se ha entrado en un, en un piso de relax, eh, en una operación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria y con autorización judicial. Se han realizado mmm, expedientes sancionadores a cuatro extranjeros que estaban, bueno, estaban realizando actividades eh, ilícitas. En, en estos pisos que se anunciaban como se anunciaba como un piso un centro de masajes uh -huh. en diferentes medios y en redes sociales cuando realmente es un piso en el que se estaban realizando bueno, pues, actividades eh, relacionadas con, con la explotación sexual. Todo esto en el marco de, eh, se ha realizado en el marco del plan que tenemos la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que es un plan que se creó en el año 2013, y desde aquí, bueno, pedir también la colaboración ciudadana para, sí, para, para cosa sacar a la vean. luz, exactamente, sacar a la luz todos estos entramados eh, de explotación sexual. Y para ello hemos puesto a disposición de la ciudadanía una línea telefónica, que desde aquí aprovecho para, para decir el número, es el 910 5090, 910-5090, 50 90. y también tenemos eh, un mail, que es el, el mail trata.policía.es, para facilitar la colaboración ciudadana y facilitar que la gente pueda hacer las denuncias que son totalmente confidenciales uh -huh. y, y anónimas. Porque muchas veces, además, Diana, con temas como estos, eh, quizá muchos espectadores lo relacionen con películas que han podido ver. Eh, desgraciadamente son situaciones que a día de hoy eh, siguen pasando y por eso es tan importante ¿no? que, que se pida esa colaboración ciudadana. Tanto con esto como con otros temas, pero en concreto con la trata de seres humanos, cualquier persona, cosas raras que podamos ver en el caso de los pisos estos, si tú eres un vecino, sí, es. que hay que denunciarlo, porque realmente se está tratando con personas. Una cosa que para muchos quizá nos, suele, nos suene a la época de la esclavitud, pero es que a día de hoy pasa. A día de hoy pasa, efectivamente. Nosotros como, como institución, bueno, pues avanzamos con un paso firme contra este tipo de, de delitos de trata de seres humanos eh, con fines de explotación sexual, porque son delitos que vulneran los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas. Diana, vamos a hablar de más cosas. En concreto, un detenido por utilización fraudulenta de tarjetas de crédito. Es, así es. Eh, el denunciante era una persona que bueno, acababa de recibir una carta del banco con una tarjeta y con las claves dentro. Entonces eh, había dejado el sobre en, en el asiento del copiloto, estacionó su vehículo en la calle, se fue a hacer unas gestiones y mientras estaba realizando estas gestiones empezó a recibir eh, mensajes en su móvil alertándole de que se estaban eh, intentando producir extracciones bancarias. Entonces lo puso en conocimiento nuestro de la policía y se llevó a cabo una investigación. Eh, que fructificó en la detención del autor de, de esos intentos de, de extracción eh, bancaria. Desde aquí aprovechar también para concienciar a, a los espectadores que nos puedan estar viendo eh, de que hay que tener una serie de, de precauciones a la hora de operar eh, con los cajeros automáticos, sobre todo, y, y bueno, que serían unas nociones básicas que podemos dar aquí. Pues eh, sobre todo nunca apuntarnos las claves eh, junto a la tarjeta, no llevarlo en el monedero apuntado, hay que memorizar las claves. Eh, siempre cuando este, estemos operando, pues vigilar un poquito por los alrededores uh -huh. personas extrañas que pueden estar atentos a nuestra operación, Intentar también siempre tapar la mano con la, la que clave, estamos ¿no? exactamente con la que estamos tecleando la clave, taparnosla un poquito, eh, domiciliar los pagos que sean mensuales, y sobre todo cuando vamos a hacer alguna operación importante, alguna sede bancaria, intentar que nos acompañe una persona de confianza. Y de este modo, bueno, por lo menos minimizaremos los, los intentos de, de, de que seamos víctimas de alguna infracción delictiva. Ya, no, y también vamos a hablar de una exhibición de unidades en Torla Vega. Que han visitado más de 1.200 niños. Así es, la verdad que ha tenido una, una afluencia de público increíble. Tuve la posibilidad de estar allí, además, invitada por los organizadores, que fueron los, eh, el delegado en concreto de participación ciudadana de Torrelavega. Mm, se montó una exhibición en el mercado de ganados impresionante, tuvo una acogida espectacular. Participaron nuestros compañeros de guías caninos, desactivadores de explosivos. Vino el grupo, operativo, eh, de, el grupo de Operaciones Especiales de Bilbao, también participó la Unidad de Prevención y Reacción de Santander, eh, Policía Científica, en fin, ha sido una exhibición eh, maravillosa, eh, espectacular, unos dispositivos espectaculares. ¿Qué podíamos espectaculares. En, esa, en esa exposición? Pues podíamos, los niños pudieron participar en un taller de Policía Científica, que les enseñaban cómo tomamos las huellas dactilares, eh, cómo actúan los perros cuando los perros policía cuando detectan alguna alguna droga o cuando se ayudan para detener a infractores, eh, cómo los grupos operativos especiales mmm, llevan a cabo sus actuaciones eh, cuando son requeridos para ello, en, en situaciones de secuestros, en, uh -huh. etcétera, y eh, bueno, pues un poquito los equipos que tienen los desactivadores de explosivos, las máquinas que utilizan, etcétera. La verdad que fue... Una jornada maravillosa, rodeados de niños, hubo una acogida estupenda. Y, y bueno, y todo esto se, se engloba dentro de un plan que tenemos en la policía, que es el Plan Director para la Seguridad y, y la Convivencia. Dentro de este plan, bueno, pues tratamos de acercar a los niños y a la comunidad educativa en general a, a nosotros, a la Policía Nacional. ...para conseguir eh, su confianza, su confianza y, y, y su colaboración... ...para conseguir eh, su confianza, su confianza y, y, y su colaboración... ¿no? ...estos niños siempre cuando sean mayores pues eh, colaborarán... ...y además muchas veces sacamos futuras vocaciones. Eso lo comentaba sí. yo muchas veces con José Ramón en otras ocasiones... Sí. ...otro tipo de jornadas que habéis hecho desde el cuerpo... ...y yo siempre le preguntaba y sí. le decía a José Ramón es que muchos de esos niños... Seguro que en un futuro es los, son los futuros policías de la policía Sí, nación. los futuros policías. Y sí, sobre todo también la, las chicas, al vernos a mujeres policías, pues se, se te acercan y te ven bueno como una persona cercana y como, como una profesión eh, bonita y atrayente ¿no? también para, para las chicas. Y realmente como policías es, es muy satisfactorio eh, ver cómo, cómo se te acercan los niños y asociaciones de niños también disminuidos que, que vinieron. Y, y te dan todo su, su cariño y toda su admiración y, y bueno, es, es maravilloso, la verdad que es fantástico. Son jornadas que imagino, Diana, que organizís cada cierto tiempo, ¿no? Sí, sí, tratamos de organizar jornadas eh, cada cierto tiempo para acercar a, a los colectivos, a, a nuestro trabajo, que tengan confianza en nosotros y vernos eh, como un colectivo cercano, cercano y, y de confianza y, y con credibilidad. Y además, dentro del plan director para la, la convivencia en centros escolares, organizamos muchas charlas. Vamos a darles charlas a los colegios también periódicamente. Se ha creado una figura, que es el interlocutor de participación ciudadana, para que los centros educativos tengan un punto de referencia, una persona de contacto permanente para comunicarnos cualquier incidencia que suceda en el, en el colegio, en el centro educativo. Plantearnos esos problemas y buscar posibles soluciones también. Yo creo en general, eh, Diana, que quizá, eh, corrígeme si me equivoco, pero la ciudadanía poco a poco yo creo que cada vez está más concienciada, es más participativa eh, con su alrededor en general, ¿no? Sí, desde luego, la, la sociedad cada vez eh, es más colaborativa, también es cierto que nosotros estamos poniendo todos los medios que van para hacer que esto para hacer que esto sea así, para hacer que esto sea así y, y bueno también por eso estamos aprovechando las redes sociales para, para tratar de, que, de conseguir información ciudadana que sea un feedback que nos retroalimentemos no la, la sociedad nos da información y nosotros pues buscamos la manera de de, de satisfacer las, las demandas de la sociedad y para eso también pues tenemos nuestros canales habilitados de Twitter, tenemos instagram estamos también en periscope en YouTube en estamos en manos. todo estamos en todo y por supuesto sin olvidar que siempre está ahí el teléfono 091 el 091 es el teléfono que la gente tiene que tener metida en su cabeza ahí hay policías 24 horas trabajamos 24 horas 365 días al año para la gente y para resolver cualquier duda, cualquier problema. Ahí estamos siempre. Diana, pues muchísimas gracias por haber estado una semana más en Cantabria por la mañana, por acercarnos eh, todo este tipo de cosas y también aconsejarnos, tanto a los espectadores como a mí, de cómo se deben hacer las cosas, de las precauciones que tenemos que tener, de las alertas y avisos que tenemos que dar, porque entre todos unos a otros está seguro que haremos... Eh, una ciudad, un mundo, yo creo que un poquito más cordial. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Lucia. Nosotros.